darle la bienvenida a nuestro primer invitado. ¿Cómo está, economista? Buenos días, gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Y le agradecemos, como siempre, pues, para empezar este diálogo, también estamos junto a Carla Aro. Carlita. Economista, muy buenos días. Gracias por aceptar, pues, esta invitación. Bueno, qué gusto saludarla, Carla. Buenos días para usted, para Jaime, para toda su audiencia. Economista, siempre es lamentable hablar de estos temas que definitivamente no ayudan de mucho al país, porque cada día el Ecuador se hunde más en una crisis, en la desesperación, no solamente la crisis económica, sino también la social. Pero con el tema del juicio político del presidente Lasso, nos manifiestan que la economía está temblando, porque obviamente nadie quiere venir a invertir. El Fondo Monetario ha manifestado que mientras no se detengan o se arreglen los problemas políticos del país, no seguirá desembolsando dinero. Y así sucesivamente esto nos trae un retraso en la economía del país. Realmente esto puede ser cierto, sí, pero ¿hasta qué punto estamos preparados para afrontarlo? Escuchándole a usted y escuchándole a Jaime y escuchando las entrevistas que ustedes han pasado, ustedes me han hecho recordar a un extraordinario autor, escritor, filósofo francés, a quien yo leí mucho en mi juventud, Jean-François Revel. Él escribió un libro por ahí por los años 80 que lo tituló El conocimiento inútil. Y en ese libro hay una premisa que la demuestra a lo largo de todo el libro. Y la premisa que después se convirtió en una especie de graffiti mundial en la humanidad, decía: la primera fuerza que dirige al mundo es la mentira. Y es la verdad. Es infame ver cómo se miente en el país. Yo creo que en la Asamblea Nacional hay muy buenos asambleístas, hay bloques incluso que actúan con coherencia, con principios. Pero hay otros asambleístas que abusan de la gente, que creen que la gente sufre alguna epidemia de idiotez. Y cuando les escucho hablar, pienso que hay más dignidad en la calle 18ª de Guayaquil que en el comportamiento de ellos. Es indignante realmente ver cómo se trata de engañar a las personas y además provoca una rebeldía propia, justa, de que no podemos tener un país donde la mentira se ha convertido en una forma de vida cotidiana. Es decir, es algo que lo vemos todos los días y lo estamos aceptando. Entre las cosas que hay que hacer para mejorar la economía es dejar de mentir. Hay que dejar de mentir, hay que tener credibilidad en todo. El zapatero cuando ofrece terminar un trabajo, el sastre, el carpintero, los funcionarios, los políticos, deben aprender a dejar de mentir. Cuando los ecuatorianos aprendamos a dejar de mentir, en primer lugar le vamos a hacer un gran beneficio a la sociedad y a los que vienen tras de nosotros, pero también le vamos a hacer un gran beneficio a la economía. Economista, entrando de lleno ya la entrevista, hay una deuda pública que llega, creo, al 78% del Producto Interno Bruto, si no me equivoco. Estaba revisando esas cifras el día de ayer en un cuadro que encontré en las redes sociales, comparando la deuda pública que tenía el Ecuador en el 2016, si no me equivoco, que llegaba al 38% en el gobierno del expresidente Correa. ¿Por qué ha subido tanto la deuda pública en estos 6 años del gobierno de Moreno y el presidente Guillermo Lasso? Cuando usted o cualquier persona quiera saber cómo está la economía, mirando los indicadores económicos, hay que referirse a este que usted señala, a la deuda pública, al empleo, a la pobreza, al crecimiento económico. Son indicadores cruciales de la economía. Pero hay un indicador, sobre todo, que es el más seguro, el más importante de todos los indicadores. Esa es la gente. La gente que siente cómo está viviendo, la gente que sufre o disfruta su situación. Cuando tiene comida, cuando tiene buenos servicios públicos,
cuando puede acudir a los hospitales, cuando sus hijos tienen cabida en las escuelas, colegios y universidades, cuando hay educación de calidad, hay cupos suficientes, cuando hay seguridad en un país, la gente lo sabe. Y esos son los mejores indicadores. En este caso, el de la deuda. Usted tiene razón. Mire, al mes de marzo del año, y estoy mirando las cifras del propio Ministerio de Economía y Finanzas, al mes de marzo del año 2023, al mes pasado, que es la última publicación, la deuda pública total asciende a 79.665 millones de dólares. Más los últimos créditos que ha contratado el Ecuador, podemos hablar de 80 mil millones de dólares. Ahí están incluidos lo que el Ministerio de Finanzas llama otros pasivos, que son deudas que también hay que pagar. Esta deuda de alrededor de 80 mil millones de dólares tiene un peso gigantesco en el presupuesto del Estado. Representa aproximadamente un 75% del PIB actual, estimado para el año 2023. 75%. Acuérdense que aquí hay una ley que está en el cajón del olvido que dice que la deuda no debe pasar del 40%. El problema es que en el gobierno del señor Moreno, el señor Moreno fue el campeón del endeudamiento público de todos los tiempos. Por supuesto, sobre todo en cuanto a la velocidad con la que le endeudó al país. Nadie como él contrató un endeudamiento tan rápido y tan fuerte. Y las cifras lo revelan. Pero hay algo, yo vengo hablando sobre el tema de la deuda y la preocupación de la deuda desde hace rato, y hay algo que a mí me preocupa sobremanera, que el monto de la deuda resulta fundamental dependiendo de cuál es el crecimiento económico del país. El Ecuador no tiene un crecimiento económico creciente, sostenido, suficiente para poder pagar la deuda y para poder realizar las obras que demanda el país y cubrir las necesidades que demanda el país. No lo tiene. Entonces, este peso de la deuda sin crecimiento económico suficiente es todavía mayor. Sin embargo, infortunadamente tenemos que añadir un elemento negativo adicional. A partir del año 2025, comienzan a incrementarse los pagos de amortización e intereses. Y estamos hablando de que tendríamos que pagar por amortización e intereses entre 9.500 y 10.000 millones de dólares. ¿Solo en intereses? En intereses y capital, amortizaciones, que es el capital, el pago del capital y los intereses. Pagar 10 mil millones de dólares de un presupuesto que ahora es de 31.500 y que, vamos a decir, estará en 34.000. Bueno, estamos hablando básicamente de usar el 30% del presupuesto solamente para pagar la deuda. ¿Qué queda para lo demás? Muy poco. Muy poco porque hay un gasto público en el presupuesto del Estado que es inflexible. Aproximadamente el 70% del gasto público es inflexible. Y para aquellos que dicen que hay necesidad de bajar el gasto público, que hay que hacer los esfuerzos para bajar el gasto público, ya no está el problema en el nivel del gasto público. Porque además la política ha sido extremadamente contractiva. El problema del gasto público es deficiencia. El sector público necesita ser mucho más eficiente en cuanto a la asignación y uso de los recursos, y no lo es. En esto incluyo a los llamados GATS. Para mí este es un nombre ridículo, este de gobiernos autónomos descentralizados, donde están las prefecturas, los municipios, las juntas parroquiales. Necesitan mejorar su eficiencia y también el sector público. Ese es el problema. Pero para aquellos que dicen hay que bajar el gasto público, la pregunta es ¿dónde? Porque 70% es gasto público inflexible, que usted no lo puede bajar. Está básicamente entre los militares, la policía, educación y salud. Imagínese mil millones de deuda ahí que hay que pagar. ¿En cuánto aumentó el gobierno de Moreno la deuda pública? Bueno, sobre 20 mil millones de dólares, ¿no? Sobre 20 mil millones de dólares. ¿Y dónde fueron esos recursos? En un periodo muy corto. El señor Moreno se olvidó, pues, del crecimiento económico. Para que usted simplemente tenga una idea. Y los economistas que estuvieron dirigiendo la economía durante el gobierno del señor Moreno, el coro mediático de aplaudidores que usted lo sigue viendo todavía en los medios tradicionales de televisión, son los que están ahora también en el gobierno del presidente Lazo.
varios de ellos, ¿no? A varios de ellos se les encarga que hagan estudios, que presenten propuestas. Acuérdese usted que en el gobierno del señor Moreno, en plena crisis, tuvieron la desgracia de inclusive decir que la realidad había superado a la legalidad y tomaron medidas económicas realmente terribles. Todas las leyes que se aprobaron, se han aprobado en los últimos 6 años, han sido en beneficio de una élite económica del Ecuador. Y la gente se ha visto perjudicada realmente por muchas de las decisiones que se tomaron. Entonces, ¿qué hizo con la plata del endeudamiento? ¿Qué se hizo? Bueno, en buena medida se usó para pagar deuda vieja con deuda nueva. Y la otra se metió en el presupuesto del Estado al gasto público. Pero nunca se tomaron recursos para invertir, para apoyar el crecimiento de la economía. Hay un caso que es crítico durante ese periodo y que ocurrió en el año 2020. Mire, yo estaba haciendo un análisis económico y le voy a decir, casualmente me llamó la atención una cifra y descubrí que el señor Martínez había usado 2.000 millones de dólares para prepagar la deuda pública con 2 años de anticipación en medio de la pandemia, cuando la gente se estaba muriendo, cuando no había nada en los hospitales. Ese es un crimen de lesa humanidad. Yo, evidentemente, le comuniqué esto al país de manera inmediata. El señor Moreno, en mayo del año 2020, declaró que tenía 1.800 millones de dólares de los multilaterales para invertirlos en impulsar la economía. Usted revise los periódicos de mayo del 2020 y verá las declaraciones de Moreno. Y tenía razón. Ese dinero estaba en el Ecuador. Era el dinero de los multilaterales, pero vino el ministro de Finanzas Martínez, tomó esa plata y prepagó la deuda. Entonces nunca tuvimos nosotros un impulso realmente al crecimiento económico, que ya me voy a referir más adelante. Y como consecuencia de eso, no se pudieron generar los recursos necesarios y suficientes a través del crecimiento económico para poder pagar la deuda. ¿Qué es lo que se hizo? Destruir la inversión social pública y tomar el nuevo endeudamiento, fundamentalmente, por lo menos la mitad, era para pagar vieja deuda con la nueva deuda y el resto para cubrir el déficit fiscal. Porque el crecimiento no estaba ayudando ni a cubrir el déficit ni a pagar la deuda. Esa es la política que se ha llevado aquí los últimos 6 años. Y en esa misma situación nos encontramos ahora. ¿Sí me escucha? Sí, sí, perfecto. Doctor Flores, todo esto que está pasando en este país, sin duda alguna, ha estancado la economía. Ya veíamos algunos reportajes sobre el sistema económico. Y bueno, entre el mes de enero y marzo ha habido una recaudación de 1.242 millones, que es casi nada a comparación del año pasado en el mismo mes. Significa que solamente ha habido un crecimiento del 7 o 8%, que es nada comparando con el año 2022. Esto se lo atribuyen, bueno, a la inestabilidad política, al tema seguridad, al tema extorsiones, bueno, como vemos que están pasando ahora en nuestro país y que mucha actividad económica tiende a cerrar y obviamente no se invierte. Usted sabe que la economía de una u otra manera es lo que ha tratado de mantener activo este país. Mi pregunta es, si este modelo que tenemos sigue, ¿qué va a pasar con esa recaudación de impuestos? Porque tampoco vamos a alcanzar a cubrir las necesidades básicas que tiene el país y que le corresponden al gobierno, salud, educación, etcétera. Para sacar a la gente de la pobreza se necesita generar empleo. No hay otra forma de sacar a la gente de la pobreza. Las cifras revelan que eso no es lo que está ocurriendo. Si quiere, más adelante me puedo referir a esto. Pero para contestar su pregunta específicamente, lo que usted tiene es el... Mire, en primer lugar, la comparación correcta de las recaudaciones tributarias y de las variables económicas tiene que ser respecto al tamaño de la economía. No es correcto comparar simplemente cifras nominales, es decir, cifras en dólares de cada año versus cifras en dólares de otro año. ¿Por qué? Porque la población crece, entonces crece la demanda, porque los precios suben. Entonces, la demanda de lo mismo que consumíamos tiene ahora precios más altos. Por eso hay que relacionarla con el PIB
y ver cuánto pesan las recaudaciones en el PIB, que es el tamaño de la economía. Si usted mira las estadísticas del Banco Central, para empezar, al final del año pasado, usted verá que la recaudación del IVA y de los principales impuestos, con excepción del impuesto a la renta, que sube un poco por los nuevos impuestos que se crearon, no se mueve. No se mueve. La recaudación del IVA es 6 puntos del PIB y no se mueve. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que viene ocurriendo para contestar su pregunta? Que tenemos una economía que no crece lo suficiente. Tenemos una economía que no crece lo suficiente. Mire usted que el Banco Central acaba de reducir, acaba de actualizar a la baja el crecimiento económico que el mismo Banco Central había previsto para el año 2023. Lo bajó al 2.6%. Ahora dice que el crecimiento del PIB en el año 2026 va a ser el 2.6%. Ya no va a ser el 3.1 ni el 3.2, sino el 2.6%, a la baja. Pero además, el ingreso real de los ecuatorianos se ha contraído al que tenían los de cada ecuatoriano en promedio hace 10 años. Hemos retrocedido 10 años. No tenemos crecimiento económico suficiente. La tasa de crecimiento vegetativa de la población ecuatoriana es 1,54%. 1,54% anual. Si la economía crece 2.6% y probablemente crezca menos, bueno, tenemos un problema de que estancamos la pobreza o la profundizamos. Pero a esto hay que añadir un hecho lamentable que le perjudique enormemente a la actividad económica y le perjudique enormemente a la gente, que es esta brutal inseguridad, asesina inseguridad, que pone en riesgo en primer lugar la vida de la gente, que destruye las expectativas de inversión, que afecta gravemente el turismo y el ingreso de divisas por turismo, pero que además le afecta a la economía, porque los negocios se cierran o los negocios trabajan a medio gas o a medio tiempo. Y cuando eso ocurre, usted despide empleados, no contrata empleados, porque la actividad económica se ve afectada. Nadie tiene tranquilidad para trabajar. ¿Cómo podemos esperar que la economía crezca, que la inversión crezca? Es más, en un momento de crisis donde las tasas de interés internacionales han subido, donde en el Ecuador no existe inversión extranjera, no existe, y donde la inversión nacional, por todas estas razones, está estancada, está marchando en el propio terreno, es cuando más importante es la inversión pública. Esa es la boya, el salvavidas para empezar a salir del hueco, pero eso no tenemos. Tenemos una política que tiene otra dirección, que privilegia otras cosas. Y le quiero dar una información que es importante. Hace pocos días yo le hice una propuesta al país, una propuesta académica. Nosotros decimos, hay que impulsar la economía con inversión pública y nos responde el gobierno, pero no tenemos plata. Depende si hay plata o no hay plata, si se usan o no se usan los fondos que podrían usarse. Vamos a olvidarnos por un momento de utilizar una parte de la reserva, que sería lo ideal, lo necesario, más bien dicho, no lo ideal, sino lo innecesario, en una situación de crisis como la actual, para meter ese dinero en seguridad y en salud. Vamos a dejar a un lado la reserva. Yo revisaba cifras del Banco Central y resulta que el Ministerio de Finanzas, o sea, el Estado ecuatoriano, le debe al Banco Central un dinero por el cual, entre marzo del año 2022 y marzo del año 2023, el Ministerio de Finanzas, y estoy mirando un cuadro del propio Banco Central, son cifras oficiales, yo nunca trabajo sino con cifras oficiales. Mire, entre marzo del año 2022 y marzo del año 2023, le pagó el Ministerio de Finanzas 1.371 millones de dólares en pagos que realiza cada mes. En marzo del año pasado, esta deuda estaba en 8.161 millones de dólares. Y a marzo de este año, esta deuda está en 6.790. En medio de esta crisis, que se requiere dinero urgente para seguridad y salud, ¿qué propongo yo? Reestructurar el pago de esta deuda, diferirla, de manera que se liberen los recursos y el Estado pueda tener en un año aproximadamente 100 millones de dólares mensuales, lo cual en un año le daría alrededor de 1.300, 1.400 millones, con un poco más de 100 millones de dólares mensuales que resulta de esto.
y reuniríamos, diga usted, 1.300, 1.400 millones, que se pondrían en un fideicomiso, esa es mi propuesta, con un único objetivo. ¿Por qué en un fideicomiso? Fideicomiso significa ponerlo en un sitio donde la plata no se va a gastar en otra cosa, sino en lo que se dice. Entonces, ponerlo en un fideicomiso para usar el dinero exclusivamente, exclusivamente para inversión en seguridad y en salud. Si el Ecuador logró diferir parte de los pagos de la deuda con los chinos, que entre paréntesis se cumplen en 2 años, si el Ecuador logró diferir los pagos de la deuda externa con privados, 17.500 millones de dólares en bonos contenedores privados, logró diferir capital e intereses. ¿Cómo no podemos diferir nuestra propia deuda para usar en un momento de emergencia 1.400 millones y que el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Finanzas, le pague, pero le pague después al Banco Central? Economista, porque y esta la situación es crítica. Esta propuesta que usted hace le vendría bien, sobre todo al gobierno que no quiere tocar la reserva del fondo, porque con la reserva que tenemos, la reserva internacional, tranquilamente usando ese dinero podríamos un poco salvaguardar la crisis que tenemos en este momento para tema de inversión. ¿Se aproxima esta cantidad, la mitad de esta cantidad de la reserva a esta propuesta? Bueno, mi propuesta en el tema de la reserva es usar una parte prudente de la reserva, que yo calculo sería alrededor de 2.000 millones. Se podría usar algo más, pero me parece que hay que ser prudente, 2.000 millones. Además, no es plata que se usa de la noche a la mañana. El programa de inversión en salud, en seguridad, es un programa a lo largo del tiempo. Pero el gobierno se opone radicalmente. Los economistas neoliberales que dirigen esta economía consideran que ese es un pecado mortal. ¿Por qué? Y por eso es que inventaron ¿Cuál es la realidad de esa reserva internacional? Porque cada vez vemos que está creciendo, que está ahí. Ese es como el tesoro escondido. Mire, las élites económicas a través de sus empleados son estos economistas. Son empleados de gente muy poderosa. A final del año pasado inventaron una ley. Y digo inventaron porque fue un invento bobo, además, que se llama Ley en Defensa de la Dolarización. La dolarización, para empezar, no se defiende con esa ley, ni necesita que nadie le defienda. La dolarización subsiste en el Ecuador por otros motivos. Si usted mira cuál ha sido el problema, el promedio de la Reserva Monetaria Internacional en los últimos 20 años, ha sido inferior a 3.000 millones de dólares, y no ha pasado nada. Cuando el Ecuador entró a la dolarización, la reserva era 800 millones de dólares. Y no se cayó la dolarización. Entonces, estos señores inventaron ahora esta ley y pusieron ahí una cláusula que le prohíbe al Banco Central comprarle papeles, por ejemplo, al Estado ecuatoriano con plata a la reserva. Claro, esa cláusula se puede cambiar, se puede modificar en la Asamblea, en un momento de crisis como vive el Ecuador. Pero el punto, el criterio de estos señores, para contestar su pregunta, ¿por qué dicen ellos eso? Usted les debe haber oído lo que señalan con mucha frecuencia. La plata de la reserva tiene dueños y no puede usarla el Banco Central. Claro que tiene dueños. La mitad le pertenece al propio sector público y la otra mitad le pertenece a los bancos, a las cooperativas y a las mutualistas. Esa ley a la que acabo de hacer referencia establece además que si en determinado momento el Banco Central no tendría la plata para cubrir los depósitos privados, es decir, mutualistas, cooperativas y bancos privados, el Estado ecuatoriano tiene que poner lo que hace falta. Es decir, se puede prestarles a los bancos privados, mutualistas y cooperativas, pero no se le puede prestar al propio Estado. Eso fue lo que hicieron. Entonces dicen ellos, la plata esta no es del Estado, por lo tanto no se puede tomar para 2.000 millones, 1.000 millones, no se puede tomar ningún dinero para reactivar la economía ni para hacer otra cosa que no sea cubrir los depósitos que se han recibido. Y yo siempre contesté, y contesto una vez más ahora, con ese criterio tan peregrino en dolarización y sobre todo en semejante crisis que vive el Ecuador, los bancos privados no podrían dar crédito a nadie, porque los bancos privados trabajan con la plata de la gente. Los depósitos, los 44 mil millones de dólares que están en depósitos en los bancos privados, son plata de la gente.
Y lo que hacen los bancos privados del Ecuador y los bancos de todo el mundo es usar los depósitos para dar crédito. ¿Cuál es la liquidez? ¿Cuáles son los fondos disponibles de los bancos privados respecto de los depósitos? ¿Sabe cuánto es? Más o menos un 25 a 27%. Y eso también en el mediano plazo. Y en el corto plazo baja drásticamente el porcentaje de fondos disponibles. ¿Cuánto tiene el Banco Central para respaldar las reservas? Tiene el 60%. Los bancos privados 27% y el Banco Central el 60%. Y sin embargo, el dogmatismo es tal que se le prohíbe al Estado ecuatoriano usar temporalmente recursos de la reserva para salir de una crisis tan brutal como la que tiene el Ecuador en salud, en inseguridad. Y encima de eso, le caen al Ecuador las siete plagas, vienen las inundaciones, vienen los deslaves, esta violencia, como le acabo de decir, esta inseguridad brutal. Pero esta gente cerrada a la banda, no, lo que está mirando es otra cosa. No está mirando el bien común y el bienestar de los ciudadanos. La situación de la gente es crítica. En el Ecuador, dice el INEC, que hay 7 millones de pobres. Pero dice algo, las cifras del INEC dicen algo todavía mucho más grave. El 70% de la población ecuatoriana no está en capacidad de cumplir, de cubrir la canasta familiar básica. Esto quiere decir que no le alcanza la plata para cubrir sus alimentos. Esta es la situación del Ecuador. Hay 7 millones de pobres en el Ecuador. Entonces, la política económica está llevada por un conducto de extremos. Es el extremo del neoliberalismo que, como dice Joseph Stiglitz, los últimos 40 años ha destruido las economías en todo lado. Y se han negado a propiciar una política económica que vaya a impulsar el desarrollo de la gente, el desarrollo humano. Desarrollo humano significa no solo crecimiento económico, significa calidad en salud, calidad en la educación, calidad en las fuentes de agua, calidad en la vivienda, calidad en la comida. Mire lo que dice UNICEF. UNICEF dice que 3 millones de niños ecuatorianos son los mayores impactados por la pobreza en el Ecuador. Y no solamente dice eso, sino que dice que hay que hacer inversiones urgentes para poder rescatar a estos niños. Mire el componente que tenemos, que tienen estos niños deficiencia crónica, en definitiva de malnutrición, ¿no? De desnutrición crónica, que les afecta drásticamente su capacidad cognoscitiva, es decir, la capacidad de asimilar conocimiento, y afecta incluso a su propio cuerpo. Esos niños, si no se hace algo, como dice UNICEF, están condenados a la miseria. Y aquí nosotros estamos preocupados de los conceptos neoliberales, ¿no? Cuando la economía se cae a pedazos, cuando tenemos la situación que estamos viviendo todos los días, que no necesito explicar porque la gente la siente y la vive. Pero si usted revisa los indicadores de empleo, el empleo no ha crecido respecto del año 2019, que fue el último año antes del COVID. Y desgraciadamente el año 2020 la economía cae 7,8%, es decir, un colapso brutal de la economía, agravada porque si fuera una recesión, si fuera una caída por recesión, pero lo que hubo es además una pandemia que a la gente le mantuvo en sus casas, es decir, hubo un grave confinamiento. Lo que se ha venido observando en estos dos últimos años del gobierno del presidente Lasso es un rebote económico, no hay crecimiento económico. Yo le pedí a Jaime si nos puede ayudar con un gráfico que muestre esto. Entonces aquí declaramos que se ha sacado del empleo a 1.100.000 ecuatorianos. No es verdad. Las cifras lo están demostrando. Aquí tenemos el gráfico economista, ¿no? Okay. Ecuador creció en el año 2020. Estas barras, sí, estas barras que ustedes ven aquí en color azul. La del año, no alcanzo a divisar. Tenemos desde el 2019, 20, 21 y 22. Sí, bueno. Año 2019, el PIB real de la economía era 71.800 millones de dólares. En el año 2023, el PIB real de la economía, estas son cifras del Banco Central, es un cuadro del Banco Central, como dice ahí mismo. En el año 2023 es 71.500. Quiere decir que todavía no llegamos al nivel del año 2019.
Por eso es que las comparaciones tienen que hacerse respecto del año 2019, porque ya teníamos en el año 2019 $71,800 millones. Todavía no llegamos a ese valor, todavía no alcanzamos la línea de flotación de la economía. Entonces las comparaciones tienen que hacerse respecto del último mes previo a la pandemia, que fue el mes de diciembre del año 2019. Cuando usted compara los indicadores de empleo, cuando usted compara los indicadores de pobreza, el Ecuador realmente está en situación verdaderamente lamentable, porque no ha recuperado lo que tenía en el año 2019. Por eso es que hay necesidad de comparar con el año 2019. Entonces, lo que el Ecuador ha venido haciendo es recuperar empleo, no crear empleo, sino recuperar empleos que se perdieron por el confinamiento, por la pandemia, pero empleos que ya fueron creados. Y las cifras de empleo lo están diciendo, Carla. Déjeme darle... Sí. Sin duda alguna, el país está en una... está, sin duda alguna, decreciendo. Pero yo le pregunto a usted, porque el manejo político, económico, social del país tiene mucho que ver con el gobierno de turno. Y probablemente, ya lo decía usted, ciertos economistas neoliberales lo ven de una manera. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál es la economía que debe primar? ¿La neoliberal, la ordoliberal? ¿Cuál es la que debe primar para poder salvarle la vida al Ecuador, independientemente de las ideologías políticas? ¿Cuál es la que debería primar? Es lo que queremos saber. Y le pregunto esto porque mañana vendrán elecciones, tiempo no lo sabemos, y todos nos van a hablar de empleo, de salud, de educación y de seguridad. Pero haciendo un análisis y entrando en reflexión, que es lo que necesitamos para dar el voto, ¿cuál es la economía que necesita o el pensamiento económico que se debe aplicar en este país y que nosotros tenemos que analizar? ¿Cuál es el objetivo de la economía? El objetivo fundamental de la economía es el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza. Desarrollo humano, que lo definí hace un momento, ¿no? Que es el que la gente mejore, que tenga mejores posibilidades de vida, que tenga progreso para sí y para su familia, en áreas de salud, educación, seguridad, comida, vivienda, en fin. Eso es desarrollo humano. La economía busca el desarrollo humano. Entonces, ¿cuál es el modelo, dice usted? ¿Cuál es la economía que nosotros debemos impulsar y a la que debemos propender? La que busca el bien común y no el bien y el beneficio de una élite, que es lo que ha ocurrido aquí en el Ecuador los últimos 6 años. Porque es evidente que aquí hay una concentración brutal de los beneficios en el 1% de la pirámide poblacional. Entonces, déjeme citarle a uno de mis economistas favoritos, que era un economista canadiense, americano, que se llamaba John Kenneth Galbraith, un individuo absolutamente brillante. Alguna vez, entre tantas conferencias y tantos análisis que hacía, alguien le preguntó algo que yo asumo como propio. Le dijeron, ¿y usted, profesor Galbraith? No. ¿Usted es de derecha o es de izquierda? ¿O es de centro? Y él, inteligente como siempre, dijo, yo estoy a favor de lo que funcione. Si las buenas ideas vienen del centro, entonces que vengan del centro. Si hay buenas ideas de la izquierda, hay que tomar las buenas ideas de la izquierda. Si hay buenas ideas de la derecha, hay que tomar las buenas ideas. No hay que cerrarse. Los economistas del Foro de Economía, al que me precio de pertenecer, no nos ubicamos políticamente. No somos independientes, por supuesto. No, lo que no tenemos es filiación política, pero no somos independientes. No somos neutrales, más bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que propiciamos? El bien común. Las medidas que vayan en beneficio de la sociedad, de la gente, lo que los griegos llamaban el bien común. Para eso, usted necesita impulsar la inversión social. Este gobierno ni el anterior no lo hicieron, la destruyeron. ¿Cómo puede ser posible que el año pasado la inversión de todo el gobierno central, cifras del Banco Central, la formación bruta de capital fijo, que es en definitiva la inversión que agrega riqueza a la economía, la inversión de todo el sector público no financiero el año pasado, todo el sector público, Jaime, el año pasado, fue apenas 0,5% del PIB, es decir, menos de $700 millones.
Está destruida la inversión pública. Cuando usted tiene un gobierno que apoya la inversión pública en las áreas fundamentales, sobre todo, que son salud, educación, seguridad, entonces usted tiene un gobierno que está buscando el desarrollo humano. Pero cuando tiene un gobierno que no hace eso, sino que usted ve lo que tenemos aquí, con semejantes tasas de interés, porque el Banco Central no hace nada, y la tasa de interés es un elemento fundamental de la economía para asignar recursos. Entonces, sáqueme la ignorancia. Sáqueme de la ignorancia. La inversión pública es parte de la inversión social. No, claro. La inversión social, un poco nosotros la definimos como aquella que va a los sectores sociales. Pero la inversión pública es la sustantiva. La que va a educación, la que va a salud, la que va a seguridad. Es decir, a todas las áreas sensibles para la inversión gente. Inversión social. Claro, esa inversión ya, ahora, es la que le permite a la gente... La interrogante que tengo es, ¿por qué este presidente dice que es el que más ha invertido y que este año va a invertir 15 mil millones y que el año pasado invirtió más de 13.500 millones de dólares? Claro, esas son las cifras que dice el ministro de Finanzas que no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. Eso es confundir el concepto de la inversión con el concepto del gasto corriente. Usted no puede pues meter los sueldos en el concepto de inversión. Al propio Fondo Monetario, que elaboró el manual de las finanzas públicas que sigue el Ecuador. Sí, porque el manual que sigue el Ecuador es el del Fondo Monetario de las Finanzas Públicas. Está bien establecida lo que es la inversión y lo que es el gasto de capital y lo que es el gasto corriente. No puede pues meter ahí esos conceptos. Pero además se cae por su propio peso. Mire usted, en este año usted tiene un presupuesto aprobado de 31.500. En el pago de empleados, sueldos y salarios se van 9.000, vamos sumándonos, se van 9.000. En el pago de la deuda pública, este año se van como 7.000. Y ahí nomás ya tenemos 15.000. Pero las asignaciones que hay que dar y los giros que hay que hacer a los gobiernos autónomos descentralizados, si algo vamos a poner en la inversión. Bueno, ponga usted 15 mil millones de dólares de inversión. Quiere decir que aquí nadie recibiría un centavo. No alcanza la plata. O sea, esto se cae por su propio peso. Es una cifra bárbara. Pero más allá de lo que se pueda decir, porque con la boca se puede decir lo que quiera, producto de un brutal desconocimiento de la realidad económica del país, hay que mirar las cifras del propio Banco Central, que es una de las pocas instituciones que todavía trabaja, por lo menos a nivel de cifras, con seriedad. ¿Qué es lo que está publicando el Banco Central? ¿Cuál es la inversión? Hay que entrar a la página del Banco Central y ver lo que yo le acabo de decir. El año 2022, el Banco Central dice que la inversión del sector público no financiero fue 1.8% del PIB. Pero de ese 1.8, 1.3 fue inversión, por eso sector público, inversión de municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales. Y solo el 0.5% del PIB fue inversión del gobierno central. Esa es la inversión y no otra. Lo dice el propio Banco Central. Entonces, aquí huelga, es simplemente gastar tiempo en tratar de refutar un hecho inexistente. Lo obvio no requiere demostración, porque lo obvio existe. Sin demostración se lo puede ver. Entonces, hacer una declaración así no tiene ninguna base. Porque la pregunta sería, mire, cuando alguien va a una buena universidad a estudiar economía, lo primero que le enseñan desde el nivel 1 de economía es decir, lo que quiera que vayas a decir, siempre les he dicho yo a mis estudiantes, lo que quiera que vayas a decir, susténtalo, no te saques de la manga. Si dices que el PIB va a crecer así, asado y cocinado, tú me vas a explicar por qué y en qué te vas para decir eso. Entonces aquí, si uno dice que la inversión es 5 mil, 10 mil, 15 mil, o lo que uno quiera decir, millones de dólares, hay que sustentar, pues, ¿en qué se basa eso? Pues no hay sustento. Ningún economista de la academia, nadie de la academia, que actúe con propiedad, con honradez intelectual, va a admitir semejante barbaridad. Porque no es verdad. Por eso es que los economistas del gobierno, cuando oyen estas declaraciones, cierran la boca y no dicen nada y evitan comentar. Economista, me voy a saltar de Coles a Nabo ya en la recta final de esta entrevista. ¿A quiénes beneficia la eliminación del impuesto a la salida de divisa, este famoso ISD? Uno de los principios, mire, la economía tiene principios, fundamentos, leyes que no pueden ser ignoradas.
y hay conceptos que no pueden ser ignorados. No es que porque viene un gobierno y se le ocurre cambiar el concepto de inversión, la inversión cambia. Y por cierto, no cambian las realidades. Uno de esos principios en economía es lo que nosotros llamamos el timing, que es la oportunidad. Las medidas económicas tienen que ser establecidas, tomadas y establecidas con la oportunidad de vida, con la dirección correcta y con la profundidad correcta. Ese es un principio básico de la política económica. No se puede tomar medidas en momentos inoportunos. El impuesto a la salida de divisas, usted señala, es por hoy un impuesto recaudatorio que al Estado le venía dando alrededor de 1.300 millones de dólares anuales. Este gobierno resolvió irlo reduciendo de a poco hasta eliminar. Se supone que al final de diciembre de este año este impuesto debe estar en 2%. Ahora bien, la pregunta es, ¿se debe o no se debe eliminar este impuesto? Mi respuesta es sí, se debe eliminar. Y hubiera sido bueno eliminarlo antes, cuando habían otras oportunidades. Pero no en este momento. Esta no es la oportunidad correcta. Yo creo que se debe eliminar el impuesto porque tiene una serie de perjuicios más que beneficios. Y porque la inversión extranjera y las personas y empresas que se endeudan en el exterior están exentos del pago del impuesto a la salida de divisas cuando tienen que enviar dinero al exterior. Economista, pero nos hacen creer que las empresas extranjeras que vienen a invertir también pagan y que por eso no viene la inversión extranjera. Eso dice el gobierno. Están exentos. Quienes digan eso, entonces, que se preocupen de entrar a la página del SRI y ver lo que dice el propio SRI. No, pero ese es el mensaje que dan incluso los medios independientes, ¿no? Que yo ahora les digo que son medios oficialistas. Porque se abusa del desconocimiento masivo de la gente. Esta entrevista, cuando comenzamos con Carla, yo me permití citarle a Jean-François Revel, que decía que la principal fuerza que dirige al mundo es la mentira. ¿Por qué se hace esto, me dice usted? Porque se le está mintiendo a la gente. ¿Por qué más va a hacer sino porque es mentira? Entonces, en este momento había, por ejemplo, que reducir otro impuesto que beneficia a toda la población y beneficia a los más pobres, que era la reducción del IVA. Si usted reducía el IVA a 2 puntos, y si la economía fuera lineal, digamos que el sacrificio iba a ser 1.200 millones de dólares anuales. Pero cuando usted reduce el precio del IVA, usted vende más. Pero asumamos que eso no ocurra, que es un supuesto bobo. Bueno, el sacrificio era 1.200. ¿Cuánto pierde usted eliminando el impuesto a la salida de divisas? 1.400. Entonces, haga primero lo que tiene que hacer en un momento de crisis para reactivar la economía, reduzca el IVA y aguántese con el impuesto a la salida de divisas para después. Ah, no, es que ese impuesto a la salida de divisas está destruyendo la inversión. Pero están exentos los inversionistas nacionales y extranjeros. Así lo dice el texto de la ley y en general de las disposiciones normativas. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere sacar el dinero a paraísos fiscales. Bueno, la gente sacará el dinero a donde le dé la gana. La gente tiene derecho a sacar el dinero donde le dé la gana, me refiero al dinero bien habido. Lo que hay que hacer es generar la política económica para que el dinero se quede en el Ecuador. Usted no va a lograr nunca que la gente no saque el dinero si quiere sacarlo. La única forma con la que puede lograr que la gente no saque el dinero es si es que usted tiene seguridad jurídica, si es que usted tiene posibilidades de invertir en el país, si se siente cómodo con las normativas tributarias del Ecuador para invertir. Ese es el caso de Panamá, pues Jaime. Ese es el caso de Panamá, que tiene una oferta monetaria de 40 mil millones y concede créditos de 120 mil millones. ¿De dónde viene la diferencia? Solo del exterior, no puede venir de ningún otro lado. ¿Por qué la gente lleva la plata a los Estados Unidos? Porque se siente segura. Y ahora está llevando más, porque han subido las tasas de interés. Entonces, hay que generar seguridades en el Ecuador. Habrán momentos es que usted tenga que poner restricciones a la salida de divisas porque la economía puede entrar en una crisis. Claro, son medidas temporales, pero no va a lograr simplemente con la persuasión moral decir no saquen la plata al exterior. El Ecuador tiene 29 mil millones de dólares en el exterior, según dice el Banco Central en sus informaciones de balanza de pagos. Entonces, ¿quiere usted que la plata se quede aquí? Genere buena economía, genere seguridad, genere posibilidades de inversión.
Eso es lo que hacen los países que tienen mayores inversiones. Mire, Colombia, Perú. Nosotros tenemos menos del 0,5% del PIB de inversión. Y estos países están entre el 4 y el 6% de nuestros vecinos. Esta economía no está orientada de manera correcta. No está generando empleo. Encima de eso, como le dije, se sumaron las 7 plagas, ¿no? Y sobre todo la inseguridad asesina. Y nos mete más adentro. Entonces, hay que cambiar los actores de la economía, pero sobre todo hay que cambiar la dirección de la economía y enfocarla hacia el bien común y el desarrollo humano. Y para eso es crucial la inversión pública. La gran depresión de los años 30 y la gran recesión del año 2008. ¿Cómo salió el mundo de la gran depresión de los años 30 y de la gran recesión del año 2008? Con plata que se metió en la economía, no con plata que se sacó. Aquí sucede lo contrario. El Banco Central absorbe dinero de la economía y seca la economía en vez de hacer lo contrario en un momento de crisis. Eso se llama mala economía. Y esta no es una crítica a nadie. Este es un hecho objetivo que ocurre, pragmático y objetivo, que ocurre en la economía ecuatoriana desde hace 6 años. Por eso seguimos en las mismas. Y esto es lo que el Foro de Economía ha venido diciendo que hay que cambiar, independientemente del gobierno que sea. Hay que cambiar porque es mala economía, porque la gente no está mejor, sino peor. Porque las posibilidades de progreso de la gente se han reducido. Y cuando se reducen las posibilidades de progreso, lo que se hace es consagrar la miseria y la pobreza generación tras generación. Los más perjudicados, los niños ecuatorianos. Economista, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. No, a ustedes, muchas gracias. Un gusto. Dios los bendiga. El economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas.